Cocinar a la plancha es una técnica culinaria que cada día gana adeptos al ser cocina rápida y muy baja en grasas. Se diferencia de la parrilla en que los alimentos no tocan el fuego. En México lo llaman comal y en Venezuela budare, pero en países como Francia o Alemania también la llaman plancha. La responsable es esta empresa de Villafranca de los Barros. Es el principal fabricante europeo de planchas y grill a nivel mundial. Tú debes ser Francisco Nieto, uno de los responsables de la primera empresa fabricante de planchas de cocina. Así es, en cuanto a volumen y ventas, pues somos la primera empresa de fabricación de planchas. Mis abuelos, pues hace 70 años, partieron de aquí, de esta estación, de Villafranca de los Barros, rumbo al País Vasco en busca de un futuro mejor. Allí se instalaron durante unos meses en la ciudad de Irún y al poco tiempo dieron el salto a Bayona, que es donde se asentó la familia. Mi abuelo pues trabajaba de marmolista, pero en este caso mi tío no siguió sus pasos, se dedicó a otra cosa. A él le gustaba más lo que era la forja, el hierro, el yunque, el martillo. Bueno, pues él siempre ha estado ligado al mundo deportivo, ¿no? Era jugador de fútbol, después se metió en la presidencia de un club allí en Bayona. Entonces, a raíz de estas relaciones con otros clubes, le demandaban una cosa que veían en España, ¿no? Una cosa que era un trozo de hierro donde hacían de comer, y eso se llamaba aquí plancha. Y ahí empezó la fabricación de planchas en nuestra empresa. O sea, que vosotros sois un poco culpables de que esa palabra se use en los países francófonos. Realmente la palabra plancha no se conocía hasta que nosotros llegamos con este producto, que empezó a expandirse. Estamos en Bélgica, en Suiza, en Luxemburgo, y en todos estos países se conoce la palabra plancha por culpa nuestra. Pero mi madre, a la edad de 21 años, se vuelve a Villafranca. Ella seguía viniendo todos los veranos a ver a sus abuelos que se quedaban aquí, y uno de los veranos se quedó porque conoció al que es mi padre. Sí, yo desde pequeñito, desde que era un bebé, estoy pues a caballo entre Villafranca y Bayona. Yo dirijo aquí la fabricación y en Francia pues está mi primo Emmanuel, hijo de mi tío, el que se ocupa de toda la empresa. En este proceso de corte, el que más sabe de esto es nuestro responsable de corte, don José María Ortiz. José. Bueno, soy el que más formado estoy, el que más formado estoy. Hay dos tipos de corte, punzonado y láser. El punzonado hace los contornos con golpe que da y el láser lo corta con láser. Y nada, entré aquí pues entregando el currículum, que lo entré tres veces, por cierto. ¿Tres veces? Solo recibí una, ¿eh? Tres veces. A ver dónde echaste el resto. Ya eché tres veces el currículum y nada, y un día me llamó y empecé como operario normal. La verdad es que José María, pues con su trabajo, con su dedicación y con su esfuerzo desde el primer día que entró por la puerta, pues se ha merecido que se le forme y que se le dé la oportunidad de obtener una responsabilidad dentro de la fábrica. Aquí nos llevamos muy bien, somos todos jóvenes. Fuera del trabajo también quedamos, ¿no? Quedamos para tomar caña algunos días y... La verdad es que sí, que hay un equipo de gente muy joven, hay una media de edad de unos 30 y pocos años, y la gente pues bueno, queda para tomar caña, pero también hacen otro tipo de actividades juntos. Por ejemplo, yo con el responsable de producción, que es Nene, que es amigo mío desde hace 20 años, pues todos los fines de semana montamos juntos en bici, así que los fines de semana nos pasamos 4 horas montando encima de la bici, aparte de estar toda la semana trabajando. La siguiente fase después del corte es darle forma a la chapa, así que eso lo hacemos en la zona de plegadora. Bueno, aquí estamos en la sección de plegado. Tenemos aquí a nuestra compañera Pepi, que es una de las chicas que forman nuestra plantilla. Aquí lo que está haciendo es preparar la pieza
para lo que hemos dicho, para plegarla, para darle forma. Y bueno, que nos explique ella mejor lo que está haciendo. Hola, pues ahora mismo lo que estoy haciendo es limar la pieza que vamos a plegar, ¿de acuerdo? Pasamos la lima por los extremos y por los laterales pasamos el lápiz. Pues llevo dos meses y nada, pues entré por pesada. Vine tres veces, como José. Vine tres veces, sí. Yo nunca he hecho nada de este tipo de trabajo, relacionado con este tipo de trabajo, nada. Y estoy aprendiendo un montón. Yo soy auxiliar de enfermería y antes, bueno, pues he trabajado en clínica dental, en hospital, sustituciones. A mi casa llego muy contenta, llego satisfecha y llego muy bien, deseando de ver a mis hijos. Bueno, aquí tenéis el proceso de plegado, que es donde damos la forma a las piezas. Ahora vamos a ver un plegado similar, pero muy vistoso, que es el plegado con robot. Aquí tenemos, digamos, una célula de plegado, le llamamos nosotros, donde encontramos dos brazos robot con una plegadora. Todo esto está sincronizado, o sea, todos los movimientos de los robots y de la plegadora están sincronizados entre sí. Tenemos un robot que es el que se encarga de coger las piezas que vienen de corte, posicionarlas en una mesa para que el otro robot, el otro compañero, venga por esa pieza siempre en el mismo punto y haga la acción de plegar. Estos robots, digamos que se lo controlan los operarios. Tenemos operarios formados para hacer la programación de estos robots. ¿Y cuál es el nivel de productividad gracias al uso de estos robots? Con la maquinaria que tenemos somos capaces de fabricar alrededor de 90.000 productos al año. Bueno, para estar abierto al mercado internacional y para poder comunicarnos con nuestros socios en Francia es necesario pues estar formado en las lenguas. Así que, bueno, pues sí, ahora mismo, por ejemplo, estamos haciendo una formación en inglés que si queréis podemos ir a verlo. Pues nos encantaría, te seguimos. Pues vamos. Bueno, como habéis visto, esta es nuestra clase de inglés. Nuestro objetivo es poder establecer una conversación con clientes, con proveedores. Quiero presentar a una persona que lleva con nosotros pues, desde el inicio, amigo, desde hace más de 20 años. Él es el responsable de producción en este momento de la fábrica. Su nombre es Francisco Hernández, pero todos lo llamamos Nene. Empecé con Francisco, con su padre y otro compañero más que actualmente ya no está y bueno, hasta el día de hoy seguimos por aquí luchando. Como cualquier inicio de cualquier empresa imagino que es difícil, ¿eh? Difícil nos cogió a ambos muy jóvenes. La persona que más edad tenía era su padre, que creo que tendría aproximadamente la edad que tenemos nosotros ahora y imagínate. Yo a Curro lo conozco desde la infancia. La relación se culminó a raíz de empezar a trabajar juntos, empezamos en una escuela taller haciendo una formación de cerrajería y bueno, de ahí surgió la posibilidad de que su familia implantara una fábrica aquí, un pequeño taller y bueno, contó conmigo. Bueno, yo os dejo en buenas manos, os dejo con Nene que va a seguir presentando todo lo que hacemos. Yo me tengo que ir, que tengo una reunión con los franceses. Bueno, pues luego te vemos. Muchas gracias. Nos encontramos en la zona de soldadura. ¿Lo vas a contar en inglés? Bueno, prefiero sorprenderos con otra cosa. Os presento aquí a mi hermano, que es el Juande, y él es el que puede explicar un poco mejor en qué consiste todo el proceso de soldadura. Pues yo aquí desempeño, soy soldador, y desempeño la soldadura bajo soldadura TIG. Esta soldadura requiere, algunas veces requiere aportación con la varilla, y otras veces pues no requiere, en este caso no la requiere. Como anécdota podríamos contaros que él también proviene del mundo de la fontanería.
un hermano mío mayor, de hecho a día de hoy sigue con el oficio, nosotros empezamos con él, pues es un compañero más. Lógicamente la diferencia que hay con cualquier otro compañero, pues por supuesto si hay algo no se queda aquí, nos lo podemos llevar a casa en algún momento, pero bueno, por lo general bien. De hecho él lleva, yo llevo 17 años en la empresa, él lleva 15, o sea que en ese sentido. Curro, por ejemplo, la afición que compartimos a día de hoy es el ciclismo. De hecho, ayer mismo estuvimos casi 4 horas montados en bici. Digamos que compartimos afición durante los 30 o 40 primeros kilómetros, porque luego ya él se va para adelante y a mí ya me deja un poco en el olvido. Hemos compartido prácticamente nacimiento. Él tiene 2 hijas de 6 y de 10 años, yo también tengo 2 hijas de 6 y de 10 años. Hemos compartido conciertos, compartimos viajes de reunión, ya sean de empresa o con proveedores. Prácticamente media vida juntos. De hecho, paso más tiempo con él que con mi familia. No, por suerte o por desgracia no soy capaz de librarme de él, ni él de mí. La empresa a día de hoy no tiene nada que ver con como cuando empezamos. Empezamos pues, con un pequeño taller de cerrajería básico, con 2 máquinas de soldadura, una cizalla y una pequeña funzonadora y una plegadora. Era todo muy manual. La empresa para mí forma parte de mi vida, la considero como mía. De hecho, hay veces que me duelen tanto las cosas que pueden pasar o que han pasado. Mi mujer muchas veces no lo entiende, pero cuando le explico y echamos la vista atrás y contamos todo lo que el esfuerzo que ha habido que hacer por todas partes para poder llegar a donde estamos, pues no llega a entender. En la fase de pintura hay 4 procesos. Se inician todos en aquella zona de allí donde se cuelga la pieza en crudo y se descuelga una vez que han realizado esos 4 procesos. Ahora os voy a presentar a Sergio. Hola, Sergio. Buenas. Primero, enhorabuena, que eres un campeón. Gracias. Sergio ha hecho una maratón el día de ayer en Sevilla. Sí, me gusta el atletismo y me gusta correr, competir y proponerme nuevos retos. Tenemos 4 robots, son las 4 pistolas, y van cubriendo la pieza. Y yo estoy aquí para retocar en los puntos donde no llega la pintura. Entré en 2011 aquí, anteriormente trabajé en la construcción. No sabía nada de pintura. Lo mejor es que estoy cómodo, me gusta mi trabajo. No es monótono porque cada día pintamos algo nuevo. Entre los compañeros nos llevamos muy bien. Somos todos jóvenes, de la misma edad, del pueblo, nos conocemos todos y muy bien. Nos encontramos dentro de una de las fases, digamos, más importantes de la producción, que es el ensamblaje final del producto. En este caso, este operario está montando la parte del chasis de chapa que previamente hemos construido nosotros. En esta otra fase, pues lo que está haciendo es incorporar la parte de la línea de gas. Bueno, quizá ella sea la persona mejor indicada para explicaros un poco qué es lo que está haciendo. Yo lo que hago es comprobar si la rampa de gas da fuga o no da fuga. Si está aceptado como está ahora mismo, pues la paso al paso siguiente. Yo no había cogido un taladro en mi vida, ni una remachadora, ni un tornillo. Yo soy maestra de educación infantil y entonces para mí era todo desconocido. Y una vez que hemos incorporado la línea de gas, continuamos incorporándole más elementos. En este caso incorporamos el quemador. Una vez que le hemos incorporado el quemador es la introducción del mando. El mando es el elemento por el cual se acciona el funcionamiento de la plancha. Actualmente disponemos de unos 18 y 19 modelos. A eso hay que añadirle que cada modelo puede estar compuesto de 2-3 tallas, en torno a unos 30-32 tipos diferentes de planchas. Bueno, ya estamos viendo cómo están metiendo las planchas en las cajas. Y ya está en la última fase de la producción, es el embalaje del producto final. En esta caja ya se incorpora la placa de cocción y el chasis completo montado con toda la línea de gas y todos los componentes. ¿Cada una de las líneas fabrica un determinado modelo? Sí, en este caso, en esta línea en concreto, ahora mismo estamos fabricando un modelo de gas.
¿vale? Y en esta otra línea que podemos ver aquí al lado, pues estamos montando un modelo eléctrico. ¿Cuántos envíos hacéis diariamente? En temporada fuerte, en campaña, digamos que desde el mes de marzo hasta junio o así, en torno a unos entre 6 y 8 camiones diarios. Bueno, de hecho, Francisco tiene ahora una conversación con Francia. Vamos a escucharle. Perdona, ¿interrumpimos algo? No. Bueno, estaba precisamente ahora mismo, estoy en una reunión por Skype, que es algo que solemos hacer habitualmente, ya que bueno, la mitad de la plantilla, digamos, o de la empresa está en Francia, así que es algo normal que solemos hacer casi a diario. Ahora mismo estoy hablando con Adrien, que es asistente de director comercial de ventas en Francia, que lleva con nosotros pues 7 años. Salud, ¿cómo se va? Bonjour, oui. Bonjour. Ça va et vous? ¿Cómo están funcionando las ventas en Francia? Hoy me demande comment ça se passe au niveau des ventes en France cette année. Très bien, justement les ventes commencent à grimper là maintenant en France, donc on est très contents et j'espère que ça va durer. Bueno, me dice que la verdad es que van muy bien las ventas esta temporada, la pretemporada ya ha pasado y espera que continúe en esta línea. Je te rappelle demain, on continue avec la réunion demain, ok? Très bien, merci Francisco. Bonne soirée Adrien. A demain, merci. A demain. Adiós. Actualmente estamos en Francia, en Bélgica, Suiza, Luxemburgo. Y estamos empezando a trabajar el mercado escandinavo y también Alemania. ¿Qué pasa si un extremeño quiere comprar una plancha de cocina? Pues nada, si un extremeño quiere comprar una plancha, lo más directo es que se acerque a la fábrica, que estamos encantados de recepcionar a cualquier persona, a cualquier cliente. Por cierto, hablando de planchas, tenemos preparada una sorpresa para toda Extremadura, así que vamos a verlo. Aquí tenemos la sorpresa. Con motivo del 40 aniversario os vamos a preparar una degustación de un plato típico español. Os presento a Isabel, que es mi hermana, que trabaja con nosotros. Ella es responsable de compras y aprovisionamiento y bueno, os dejo en sus manos. Para cocinar la plancha hace falta muy poco aceite, lo echas en el centro y con una servilleta lo repartes hacia toda la superficie de la plancha. Cuando estén todavía un poco calientes, le echamos un vaso de agua y con ese vaso de agua retiramos lo que es la primera capa de suciedad. La traemos hacia el tubo de desengrase y después volvemos a echar agua y con un poco de limpiador, con una de nuestras espátulas y con un estropajo, vamos limpiando toda la superficie de la plancha. Yo creo que aquí en Extremadura tenemos una materia prima que a veces desconocemos, que es el valor humano, pero no creo que sea necesario marcharse fuera para emprender, no creo que sea necesario irse fuera para formarse. Yo pienso que tenemos aquí todo lo necesario para hacer un gran producto.